realmente hay un secretismo entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Cuba. No se sabe quién suministró la lista o quién se la suministró o se la dio o se enriqueció el gobierno norteamericano para tener una lista de 53, pero también no sabemos quién son los 53, ni la familia, ni los activistas de derechos humanos, pero ya desde el día 17 hasta hoy 4 de enero, hasta ahora no se ha liberado ni tan siquiera a uno. Obama quiso o piensa que con esto va a favorecer al pueblo de Cuba y realmente no es así. Todo lo que llegue directamente al gobierno cubano es para beneficiarse del gobierno cubano y no al pueblo de Cuba. Pero lo más importante es que la libertad de Cuba depende de nosotros los cubanos, no depende de ningún gobierno.